Bienvenidos una vez más a Letreando con Ligia Álvarez, el espacio donde es posible sentir la magia de los escritores. Este video está dedicado a Oscar Perdomo Marín, dramaturgo, novelista, cuentista, poeta, actor y periodista. Nació en Maracay, estado Aragua, Venezuela, el 11 de marzo de 1937. Egresó de la Escuela Nacional de Arte Escénico de Caracas, con estudios en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. También obtuvo el diploma de dramaturgia del CELAR, del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR. Su libro Un pan para cada hambriento fue publicado en Chile en 1962 y se agotó en 2 ediciones. Además publicó Piruelo y su circunstancia en Venezuela. En la plataforma Amazon tiene 2 libros publicados, Tenía que morir, novela, y Nieve sobre el Cairo, poemas. Recibió el premio de novela en el Certamen Mayor de las Letras del Ministerio de la Cultura de Venezuela en 2005 y el premio de literatura en el Estado venezolano Portuguesa. Ha sido finalista en el Concurso Nacional de Cuentos de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACVEN, en el año 2007. Además, obtuvo una mención especial en el Concurso Nacional de Dramaturgia César Rengifo en 2011 y otra mención municipal de dramaturgia en Caracas. Se ha desempeñado como corresponsal jefe de la Agencia Latinoamericana de Noticias en Ecuador, Angola y Venezuela. Fue redactor de la revista venezolana Élite y en el diario Últimas Noticias de Venezuela fue el autor de la entrevista del domingo. Fungió como facilitador de los talleres Periodismo Literario y Periodismo Comunitario en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR. Forma parte del grupo literario venezolano La Espiral de la Imagen. Yo escribo poesía todos los días. Ajá. Mi inspiración es la vida, la belleza, la ternura, el pensar en el tú y dejar de pensar en el yo. El día gris me transporta a través de una lágrima. Por su transparencia veo rostros tristes. Hay una gran mueca en la ciudad. Los payasos están cantando y la esperanza, y yo me quedo dormido para soñar que cabalgo como un tsunami que arrastra la decadencia de este tiempo agónico. No puedo soportar que trituren la sonrisa. Me despedazo las manos y los labios. Siguen muriendo a montones en Irak, Caracas, Bangladesh, Luanda o Calcuta. Detrás de los escaparates de la moda, los niños de la tristeza. Yo clamo con las voces que se perdieron sin ser escuchadas. Por todos los niños de la tierra, los huérfanos de la tierra, los ancianos de la tierra, las mujeres de la tierra, por los hombres de la tierra, por lo que ama el hombre de la tierra. Clamo por ellos y llamo a filas a los nuevos heraldos de la esperanza, los que están y los que se fueron, por algo tan simple como respirar. Yo quiero soplar una botella, fundir con mi aire los puñales que no se han clavado sobre el pecho del inocente. Amo a los que aman la vida que se desborda en la sonrisa de un perro, o el pantalón de cuero de una tortuga en celo. Quiero las hormigas, las mariposas,
las pequeñas arañas y el pequeño lagarto huidizo sobre las paredes. Me gustaría trotar sobre la tersura de una hoja seca en otoño, desparramarme en la cálida leche de las madres para que ningún pequeño muera de inanición en el planeta. Escuchen, por las madres valdría la pena construir un lugar, un espacio pequeño como la Vía Láctea, un sueño para todas las madres del mundo. Por eso quiero una casa grandota, donde la vida sea tan sencilla como una flor silvestre. Quiero respirar sin miedo y recuperar la inocencia, sonreír con las cosas pequeñas. Quiero la minucia de una gota de rocío mojándome los dedos sin pedirme permiso. Ojalá pudiera levantarme un día con la certeza de que todo está bien. Sentir que puedo abrir las puertas y salir y caminar sin esconderme. Tener la posibilidad de volar un papagayo con los niños del mundo. Los sobrevivientes de Ruanda, los hijos haitianos del hambre, los comensales de los basurales de Managua o Río de Janeiro, los desvalidos niños de Venezuela, el éxodo interminable de desterrados del hambre y la tiranía de sátrapas vestidos de ovejas, los fariseos de un nuevo evangelio santificando el crimen en nombre de la honestidad. Espero que hayan disfrutado este video. Y no me queda sino decirles, ¡hasta un próximo escritor!